Es un hombre muy alegre y jugador. El gusto por los caballos de su padre lo heredó. Las mujeres y carrera siempre fueron su pasión. Nació en el río de San Pedro, un rancho de Satebó. Y por cosas del destino, su padre se lo llevó al pueblo de Villa Ahumada, cerca de Flores Magón. Él junto con sus hermanos forman la cuadra Meraz, que con su mano derecha nunca lo ha dejado atrás. Y el Javi siempre lo cuida a donde quiera que va. Faltan algunos hermanos que no alcancé a mencionar. Así les digo, que orgullosos siempre están de don Ramón, que es su padre y bien lo supo educar. Ahí les va un saludo para Uciel Grado y para Chevo Meraz. Ahí le va, compadres. Armendáriz se compraron un caballo hasta la cuadra Meraz. Con aquel prieto llegaron, trae sangre del Piguaycí y el noble así le llamaron. Fueron varias las carreras que este caballo jugó. Dos tercias y una cuarteta, también en el se ganó. Aunque fue muy alto el precio, pronto se los regresó. Fueron muchos los caballos
hizo para cumplir sus compromisos. La muerte se lo llevó. Allá en la cuadra verás, su machero está vacío. Laura se encuentra muy triste, también Ramón, su marido, porque se fue de este mundo y a su prieto consentido.